Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi espacio, espero que estén genial. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el demonio Belzebor. Belzebor es un teniente del infierno, por lo cual también se le conoce por el teniente del infierno. Es mencionado varias veces en la Biblia, donde había sido enviado a la tierra en una misión por el diablo. Al hacerlo, encontró una afinidad particular por París, Francia. Es un metamorfo, que se deleita en usar esta habilidad para engañar a los mortales. Belzebor es uno de los llamados siete reyes del infierno. Él es el demonio que encarna el vicio, la pereza y todas las conductas que de ella nacen. De ese modo, Belzebor tienta a los hombres induciéndolos al conformismo, a la parálisis ajena a toda superación personal, o en tanto que es también un demonio asociado a los descubrimientos y los inventos ingeniosos. Belzebor tienta a los hombres dotados de ingenio implantando en sus mentes ideas de inventos a través de los cuales puedan obtener riquezas fáciles y abundantes en desmedro de lo que sugieren la justicia y la honradez. Antaño fue un ángel que siguió a Lucifer en su caída tras intentar dominar los cielos, transformándose así en demonio. Sus formas más comunes están polarizadas en su apariencia. Conocido también como el Señor de la Apertura, se lo ha representado de dos formas completamente diferentes. En la primera se lo ha pintado como una mujer joven y bella. En la segunda, que es la forma en que supuestamente aparece cuando se lo invoca, se lo ha representado como un demonio musculoso, de varios metros de estatura, con una barba larga, cuernos, unos pies de lobo y unas garras sucias y largas. Como uno de los ángeles caídos, fue originalmente un miembro de la Orden de los Principados, y después de su caída se convirtió en una contraparte demoníaca de uno de los 10 sepirotes que supervisan el Árbol de la Vida. Belzebor fue el patrón del Moab, un reino que se sabe que estuvo a lo largo de la orilla del Mar Muerto, en el lado oriental, en lo que hoy es Jordania. Era una deidad fálica, asociada con el sexo, las orgías y todas las formas de libertinaje en general. Belzebor se originó a partir del dios asirio Baal Peor, el cual era un dios que los moabitas adoraban en el monte Fegor, siendo así el Baal del monte Fegor, razón por la cual luego se terminó comprimiendo el nombre del dios y de su lugar de adoración en el nombre Belzebor, nombre que con el tiempo daría lugar a la creencia en el demonio Belzebor. En realidad no puede hablarse de la presencia bíblica del demonio Belzebor o tan siquiera de un ser con nombre Belzebor. Esto es así ya que ciertamente lo que aparece es el nombre Baal Peor o Baal el Peor, pero nunca el nombre Belzebor. Los lugares donde se menciona a Baal Peor en la Biblia son Números 25, Salmo 106, 27 a 29, Oseas 9 y 10 y Deuteronomio 4, 3. En todas aquellas menciones se hace referencia a la misma situación en relación a Baal Peor, donde se alude al episodio en que miles de israelitas aceptaron la invitación de mujeres moabitas para fornicar en las enormes orgías que se le ofrecían a Baal Peor como parte de los rituales de adoración. Es por ello que luego, cuando a nivel extrabíblico se originó el demonio Belzebor, aquel estuvo en parte asociado al libertinaje sexual propio de Baal Peor, el ser del cual se derivó. Tenemos el ejemplo más representativo de la presencia de Baal Peor en la Biblia, es en Números 25, el cual dice así: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová Dios se encendió contra Israel. Y dijo Jehová a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Números 25, 1 a 5. La Cábala, núcleo del misticismo y esoterismo judío, habla del ser que nosotros conocemos como Belzebor bajo el nombre de el escudriñador o el disputador, el cual es concebido como enemigo de la sexta sefirot, Tiferet, belleza en español. De ese modo, Belzebor es un agente al servicio de la Kulayfot que se opone a Tiferet, siendo, por consiguiente, un ser que sirve a las energías destructivas del árbol de la muerte.
Según ciertos demonólogos del siglo XVI, el poder de Belphegor se ampliaba en abril. Asimismo, otros demonólogos de aquella época han hablado de Belphegor como un demonio capaz de concebir riquezas a través de inventos o descubrimientos que él implanta en las mentes de ciertos hombres. No obstante, junto a lo anterior está el hecho de que, en la concreción de tales inventos o en la aplicación de aquellos descubrimientos, Belphegor intenta llevar a los humanos por el camino del mal, fomentando principalmente la discordia a partir de la inducción de actitudes éticamente erradas en relación a las formas de adquirir, manejar y distribuir las riquezas derivadas de tales inventos. Para el cazador de brujas, por ejemplo, el obispo jesuita Peter Binsfeld, Belphegor es, dentro de los siete príncipes del infierno, el que representa el pecado capital de la pereza. Cada príncipe representa un pecado capital. Al menos de esa forma se los describe dentro del libro de Confessionibus Maleficorum et Sagarum, libro que fue publicado en 1589 y que ha pasado a ser uno de los puntales de la demonología renacentista, ya en el Diccionario Infernal. Una obra más reciente de la demonología publicada en 1863 por Colin de Plancy. Se nos presentará al gobierno infernal dividido en cinco grupos, el primero, de príncipes y altas dignidades. El segundo, el de los llamados ministros de despacho. El tercero, el de embajadores. El cuarto, el de los encargados de impartir la justicia en el infierno. Y el quinto, el de los encargados de las distintas funciones dentro de la gran mansión llamada Casa de los Príncipes. Dentro de todas esas categorías, Belphegor se encuentra en el grupo de los embajadores y se encarga de representar a las fuerzas de la oscuridad en Francia. Cuenta cierta leyenda que Satanás, intrigado por los rumores que habían llegado a él y sus demonios sobre la existencia de la felicidad conyugal en la Tierra, envió a Belphegor para que indague a profundidad si tal cosa existía. Belphegor, luego de pasar mucho tiempo investigando a los humanos, no solo que llegó a la conclusión de que la felicidad conyugal era un mito, sino que, además, llegó a pensar que la naturaleza humana estaba plagada por una negatividad tal que imposibilitaba que se diera la convivencia armónica. Esta historia se ha repetido en algunas obras de la literatura moderna temprana, razón por la cual Belphegor ha llegado a ser un símbolo de la misantropía al representar la actitud de ausencia de fe en esa versión idílica de la naturaleza humana que nos ha vendido el humanismo y que tanto profesan los filántropos, sujetos que, desde luego, serían lo contrario al misántropo Belphegor. Belphegor es invocado por personas que desean encontrar fama y riqueza a través de la invención, a menudo con el menor esfuerzo posible. Estos deseos, como casi cualquier invocación demoníaca, están condenados al fracaso, porque la verdadera misión de él es atraer a los perezosos al pecado de la pereza. A través del fracaso de cualquier cosa que Belphegor proporcionó al invocador, él los atrae hacia la postergación y el sueño ocioso en lugar de producir, condenándolos así. Cabe destacar que Belphegor no siempre fue un demonio significativo, ni siquiera estuvo al frente de la mente de nadie, hasta que Jacques Auguste Simon Colin de Plancy escribió el Diccionario Infernal en 1818. En él, solo menciona brevemente a Belphegor en tres simples líneas. Sin embargo, revisó el texto en 1863 e incluyó el grabado en madera de Belphegor en un retrete, como se muestra elegantemente aquí. Cada referencia a Belphegor toma prestado en gran medida o plagia descaradamente a de Plancy, quien tomó lo que la Biblia establece sobre Moab y Baal o Belphegor y lo vinculó con otras mitologías. El primo de Belphegor, y me refiero a su número, no es solo un número primo, sino también un palíndromo. Comienza y termina con 1, y 666 está en el medio. El símbolo de este número demoníaco es un pi invertido. No es tanto que el número primo en sí mismo sea misterioso, pero su símbolo definitivamente lo es. Se vio por primera vez en el manuscrito Voynich, que es un libro grande escrito completamente en un código que parece ser único y ha mantenido a los historiadores y científicos perplejos durante años. Incluye astrología, plantas, mujeres desnudas y muchas otras rarezas. El tomo de 600 años de antigüedad es entendido por absolutamente nadie. Incluso los eruditos de Voynich más elitistas ni siquiera saben en qué idioma fue escrito antes de que se cifrara. Y los intentos recientes de descifrar el código utilizando el refugio de inteligencia artificial no funcionaron. Un tema fascinante, el cual no descarto hacer un vídeo sobre este código Voynich en próximos vídeos. Para finalizar, cabe destacar que Belphegor fue una vez parte del coro de principados. Durante su tiempo en el cielo, Belphegor fue amigo de Asmodel, cierto querubín y compañero del principado, un ángel de los bosques, aunque no disfrutaba exactamente de sus deberes angelicales y prefería holgazanear en el lujo del cielo, presagiando su pereza.
Además, Belzegor disfrutó elaborando objetos extraños e intrincados de todo tipo de material que pudo encontrar, lo que, según él, era su pasatiempo externo. Sin embargo, sus atributos perezosos finalmente estaban comenzando a superar al ángel cuando, durante un conflicto contra el infierno, el señor de los demonios Merien golpeó y mató a su amigo del principado que, hasta el día de hoy, Belzegor no lo ha perdonado. Después de su muerte, Belzegor experimentó las 5 etapas del duelo hasta que lo aceptó y comenzó a caer en el pecado de la pereza. Belzegor, junto con Asmodeus y Mamen, pronto se despertaron con el sonido de la voz de Lucifer llamándolos desde su jaula en un gran cráter en las profundidades del infierno como resultado del impacto de la caída. Belzegor luego se uniría a Beelzebub en la búsqueda de la jaula en la que Lucifer quedó encarcelado. Después de eso, se apoderaron del infierno e hicieron que todos los demonios se arrodillaran ante ellos, incluido Merien, que a Belzegor le gustaba ver. Y bien amigos, hasta aquí el vídeo sobre Belzegor, otro demonio rey del infierno. Como siempre es un placer compartir una noche más con todos ustedes. Si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal, para ver más vídeos relacionados, sobre demonios, ángeles, misterios, criminología y más. Quiero estar con todos ustedes todas las semanas. Muchísimas gracias por su tiempo. Les deseo un feliz día y les envío un fuerte abrazo desde España hacia donde se encuentren. Sean felices amigos y hasta pronto.